Especiales CaliEscribe.com. Estamos en Brasil 2014. La historia de los hermanos Valdés de Cali en el fútbol, unidos por la Selección Colombia. Si hay en el espectro futbolístico de Cali un hermano orgulloso, es el futbolista Diego, con los éxitos en la Selección Colombia de su hermano Carlos. ¿Cómo se vive la fiebre amarilla cuando uno tiene un hermano en la Selección Colombia? Bueno, muchas gracias. Es algo bastante intenso, ¿no? Que saber de que uno tiene a un familiar ahí en la Selección Colombia. Lógicamente, por ser colombianos, apoyamos mucho a la selección, pero el tener a alguien de sangre allí adentro también te llena mucho más de emoción, de orgullo. Así que hemos vivido esto un poco más de cerca que otras personas y, bueno, con esa alegría y con esa intensidad apoyándolo siempre. Precisamente, la historia de los hermanos Valdés comienza en el barrio del Trébol. Su abuelita nos contaba que ella llegó en el año 1948, casi que fundadora del barrio, que además ustedes comenzaron, jugaban desde los 3 años, que el primer balón, mejor dicho, eso fue un suceso, pero que ustedes ya lo dominaban. ¿Cómo es la historia? ¿Ustedes estaban en la cancha del barrio? ¿Cómo es esto? A ver, para hacerte un poco un resumen de lo que ha sido, nosotros nos criamos ahí en el barrio del Trébol, empezamos a jugar en la cancha, afortunadamente a solo 3 casas está la esquina donde se encuentra la cancha de fútbol. Ahí no había excusas de desviarse por no. Una cancha de otro deporte, la cancha de fútbol está al lado de la casa. Hay una canchita de baloncesto, pero igual era como para pasar el tiempo nomás, pero nosotros siempre fue fútbol. Nos hacían cualquier otro regalo en los cumpleaños o en Navidad o algo así, pero siempre los dejábamos de un lado y era con el balón a jugar, así que ha sido algo bonito porque empezamos en el mismo equipo. Ambos comenzaron sus recorridos en el fútbol en la cantera del Club Boca Juniors de la capital del Valle del Cauca. Y luego sí, el destino nos pone en equipos a nivel profesional diferentes, pero siempre con esa hermandad y, bueno, con esa felicidad de poder haber llegado los dos a un equipo profesional. La cantera del Boca Juniors en Cali, estamos hablando de Giovanni Hernández, Harold Lozano, los hermanos Chará, o sea, el Boca ha sido una fuente permanente de jugadores. Sí, yo pienso que aquí en Cali es uno de los equipos que más jugadores ha sacado a nivel profesional. Es una escuela bastante buena, la cual tiene muy buenas conexiones y muy buenas intenciones para los jugadores que llegan ahí. Diego el Mayor siempre acompañó el proceso de su hermano. Me contaba su abuelita que usted ha sido el gran ejemplo de Carlos. Usted es el, como dicen, el mayor, pero además el que siempre lo acompañó, que lo motivó. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces los hermanos a veces son competitivos, y más cuando están, pero en este caso es todo lo contrario, es una amistad y un compañerismo, pero aparte es un profesionalismo, porque ya también en la parte de, como profesión y como plan de vida, ustedes se han complementado. Sí, la verdad es que más allá de todo, tenemos una linda amistad, hablamos casi que a diario, somos la verdad muy unidos, y eso se ha prestado para bien, ¿no? Pienso que cuando yo tuve la oportunidad de salir al primer equipo profesional, a él lo motivó eso también, el ver de que podía llegar, de que podía alcanzar a hacer cosas grandes, y eso por también por lo bueno que es futbolísticamente y como persona. Entonces fue una buena iniciación hacia él, el hecho de siempre estar batallando. Hemos pasado por momentos difíciles como todos en la vida. Es que los momentos difíciles es que de las dificultades surgen las oportunidades. Sí, lógicamente, y se aprende mucho, y cuando uno tiene un objetivo claro, pues va hacia adelante tranquila, sin importar pues las dificultades que haya tenido. Y por cosas del destino, uno se fue para el Deportivo Cali, Diego, y Carlos para la cantera del América. Don Julio Valdivieso, no sé si lo recuerdas, sí, fue técnico de Selecciones Valle de Boca. Él me vio en la selección, así que quiso llevarme a acercarme al Deportivo Cali junto con otro preparador físico, Francis, y luego hablaron con Lara, que ya me conoció también de las Selecciones Valle. Así que Lara llegó y tomó la segunda división. ¿Entrenó toda su familia del América? Sí, sí lo sé. ¿Cómo sí fue eso? ¿Cómo hizo usted para jugar en el América? Perdón, en el Cali, y toda la abuelita hincha del América, las tías, los vecinos. No, todos, y de hecho nosotros nos llevan a ir a ver el América. ¿Usted es hincha del América o del Cali? El reloj. No, lógicamente yo me crié viendo al América. Hechura del Cali. Pero estuve 10 años también con el Deportivo Cali, así que de los pocos jugadores que ha tenido, como tiene como esa historia tan grande y larga en el Cali, ¿no? Pues digamos, mucho canterano, pero se va muy rápido, pero usted pudo mantenerse buen tiempo. Por fortuna, aunque estuve prestado a algunos equipos en algún momento, pero estuve 5 años seguidos ahí en el Cali,
donde me pude mantener, gracias a Dios, haciendo buenas presentaciones. Lástima de que no haya podido conseguir más títulos, solo estuve fue en la Copa Colombia en el 2010. Así que bueno, la historia de nosotros fue así, y cuando yo como salí primero, entonces hubo gente que quiso llevarme a ese equipo, y lógicamente ya era un paso hacia un equipo profesional, así que no me podía negar, sí, claro, siendo el Deportivo Cali. Después de sus respectivos debuts, llegaron los clásicos y partidos enfrentados. Si mal no recuerdo, estuvimos cerca de unos 8 o 10 clásicos. ¿Y cuántos ganaron? ¿Hay estadística familiar? No tengo ahorita el número exacto, pero sí tengo claro que ganamos más clásicos nosotros con el Cali. Pero es que el Cali ganaba más clásicos, pero América ganaba los títulos. Decía un presidente de la América que el Cali daba las vueltas en los clásicos, pero la América ganaba los títulos, decía el finado Carlos Puente. Sí, bueno, y seguramente si uno se pone a analizar todo esto, tendrán su razón. Como te dije, no alcancé a salir campeón, y mi hermano, en poco tiempo que estuvo en América, tuvo la bendición de Dios de salir campeón. Así el fútbol es de suerte, ¿no? También, hay que trabajo ahí. Es suerte, pero también hay que tener esa dosis de preparación, de esfuerzo, de sacrificio, o no funciona las cosas. Si uno no se prepara y no pone su granito de arena, no va a pasar nada. Y cada uno se fue afianzando, Diego de volante y Carlos en la defensa. A todos los niños, a todos nos gusta hacer goles, y nosotros nos gusta aguardar de la mitad hacia adelante, defendernos. Pero por las mismas habilidades y las capacidades que teníamos, nos llevaron a colocarnos en algún momento en esos puestos de atrás. Y ahí empezamos a jugar. Nosotros, cuando jugamos en el equipo del barrio, al técnico en ese momento le gustaba cómo jugábamos de defensa. Entonces ahí empezamos. Luego, bueno, ustedes son altos, digamos que en un tema como el de Cali, pues la altura, sí, ayuda para el defensa, porque sí, hay que rechazar. Sí, se prestaba también por eso, y porque igual somos de características muy, muy parecidas, de que no nos gusta dar balones por perdidos, de que nos gusta ser luchadores, combativos dentro de la cancha. Así que eso nos llevó también a que jugáramos en la parte de atrás, y cuando lo hicimos en el primer partido bien, ya dicen, no, esa es la posición, y se quedaron ahí atrás. Luego yo sí tuve la oportunidad, cuando llegué a la segunda división del Deportivo Cali, con Checho Angulo, de jugar de volante de primera línea. En ese torneo me fue bien, hice algunos goles. Así que ya empecé a intercalar estas dos posiciones. Luego, cuando voy de nuevo, salgo a jugar al Deportivo Pasto, vuelvo de defensa. Y cuando ese tiempo que estuve en el Cali, que fueron 5 años, llegaba un técnico y le gustaba como yo jugaba de volante de marca, y otro técnico a la siguiente temporada le gustaba como jugaba central. Entonces aprendí, gracias a Dios, a manejar las dos posiciones muy bien, y bueno, me desempeño de buena forma en esas, y esperando seguir haciéndolo bien. Y llegaron las selecciones Valle, y después a las convocatorias de las de Colombia. Hoy Diego está en el plan de actuar en Centroamérica tras una temporada con el Cúcuta Deportivo, y Carlos con la selección Colombia en un proceso único e irrepetible, jugando la eliminatoria y tras su debut frente al equipo de Japón en pleno Brasil 2014. Así son los Valdés, sinónimo de profesionalismo, hermandad, embajadores de Cali en el fútbol, y quienes son talento forjado en la tierra. Cali ve, caliescribe.com.